una lámpara que era usada para alumbrar su vialidad y así evitar ser presa de la delincuencia. Fue presuntamente extraída por dos sujetos, quienes fueron captados por cámaras de vigilancia, aprovechando la oscuridad de la noche para robarse el elemento de la azotea de una lavandería ubicada en la calle 3 Sur de la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la ciudad de Puebla. En el video se aprecia cómo uno de los sujetos llega hasta la parte de arriba, retira la lámpara y con ayuda del segundo hombre, se la llevan del lugar y se dan a la fuga. Vecinos aseguran que la delincuencia está a la orden del día. Entraron dos señoritas y un hombre bien vestidas con un coche y pidieron quesadillas, pero cuando yo me di la vuelta para voltear las quesadillas, vi que mi teléfono ya no estaba. Se fueron. Y llamamos a la policía, pero dijeron que ellos no podían hacer nada. ¿Por qué no podían hacer nada? Le dijeron algo. Porque supuestamente dicen que ellos no les pertenecían a esta zona. Que pondrían más seguridad, que vieran eso. Más. Sí, hija, pues la delincuencia está al orden del día. Pues sí, vamos a seguir luchando para mejorar. Que se enfoque más en las causas, ¿no?, que generan todo esto. La desigualdad social, la falta de empleo. Yo pienso que si todo el mundo tiene trabajo, no va a haber ni necesidad de robar. Los propietarios del establecimiento tuvieron que volver a colocar otra lámpara, denunciando que por las noches hay poca visibilidad. Sin embargo, temen que esta sea nuevamente extraída. Al respecto, los colonos piden a las autoridades mayor seguridad para evitar que este tipo de situaciones se repita. Sí, la inseguridad sí es muy, o sea, demasiada. Sí, en la noche tenemos que cuidarnos porque sí hay muchos delincuentes por acá. ¿Cuáles son los delitos que más se registran aquí? Pues más que robos a los coches. Sí, eso sí está mal, ¿no? Necesitamos más, ahora sí que más seguridad. Asimismo, solicitaron mejorar la iluminación de la zona, denunciando que esta cualidad es aprovechada por los maleantes para cometer los ilícitos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla, Noti 13.